I'm going to wait for people to join and then I will start. Hello everyone. Welcome to BeWasteWise. I'm Shweta Dandapani. I'm the community builder at BeWasteWise. The topic for today's webinar is financing circular economy in Latin America. We have Vishwas Vidyaranya, who's the founder of Ambire Environmental Engineering Solutions, who will moderate the webinar today. Vishwas has moderated other webinars primarily about issues surrounding waste management in Latin America on BeWasteWise. Please head to the video panel section of our website. You will find it there. This webinar is bilingual. We will have the speakers will speak in Spanish and Vishwas will help translate for the non-Spanish speakers like me. So I'm just doing the introductions in English. And Vishwas will speak to Valeria Dagnino, who is the LATAM program and analyst at Climate Bonds Initiative, and Andrea Corzo, Director of Environmental, Sectoral and Urban Affairs at Ministry of Environment and Sustainable Development at Colombia. A reminder, we will take your questions. Please use the Q&A section. You can type in your questions in Spanish or in English. Either way is fine. But do use the Q&A section because it might get lost in chat. Over to you, Vishwas. Thank you very much, Shweta, and thanks to BeWasteWise for organizing this webinar. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y hoy tenemos un webinar muy interesante con dos expertas muy conocidas en América Latina que trabajan en el sector de finanzas verdes y también en economía circular. El tema para hoy es de financiamiento en economía circular. El webinar es bilingüe, entonces voy a intentar resumir en inglés para los que no hablan español o no entienden español después cada discusión. Entonces, solo para hacer una breve introducción en inglés primero. The topic for today is financing circular economy in LATAM. As we know, you know, Latin American and Caribbean countries generate about 200 million tons of waste annually, and less than about 27 to 28% of this is actually disposed in open dump sites or unscientific disposal, and less than 10% is utilized. This is on the waste management side. But on the circular economy side, you know, we know circular economy policies are being developed in various LATAM countries. And circular economy is not just focusing on efficient waste management, but also improving the supply chain, improving production systems, which will have significant benefits in the region. You know, it can range from mitigating GHG emissions to promoting efficient manufacturing. And it is estimated that circular economy in LATAM will generate about 5 million jobs by about 2030. Now, to achieve all of this, while there are so many opportunities, there are also quite a lot of challenges. The question is, how do we bring in enough finance to ensure that, you know, we comply with all the circular economy strategies and goals? So this is the focus of our webinar today. So I'll briefly introduce this in Spanish as well. Entonces, en América Latina y Caribe generamos casi 200 millones de toneladas de residuos anualmente, sobre de cual casi 27 o 28% no está dispuesto en sitios abiertos o sitios científicos, y el aprovechamiento total es menos de 10%. Este es el tema de residuos. Sin embargo, el tema de economía circular cubre cosas más grandes sobre mejorar la producción, sistemas de producción, mejorar las cadenas de suministro y también mejorar cerrar el ciclo para mejorar los sistemas de residuos. Entonces, esto puede tener muchos beneficios como mitigación de GHG, creación de empleos, mejorar salud pública y al final también ayudar a la economía. Hay muchos estudios que muestran que economía circular en LATAM, por ejemplo, puede generar hasta 5 millones de trabajos nuevos para 2030. Hay muchos países en la región que están avanzando con sus estrategias y metas de economía circular. Colombia es uno de los ejemplos que vamos a escuchar hoy. Sin embargo, para lograr estas metas, y entonces tenemos también muchos retos. Tenemos que traer financiación hacia proyectos de economía circular que a veces son un poco difíciles. Por eso, este webinar de hoy vamos a enfocar sobre diferentes instrumentos que existen a nivel mundial y también unos casos de éxitos globalmente y también en LATAM para ver cómo están moviendo los países el tema de financiación para economía circular. Este es el webinar de hoy tenemos dos ponentes hoy. Primero es Valeria, voy a introducir un poco en inglés. Valeria es the program analyst for Climate Bonds Initiative in LATAM and is based out of Mexico.
She's responsible for the delivery of key activities under the LATAM program and supporting efforts to drive the development of green finance market in the region. She's currently supporting the execution of green finance programs through technical assistance, capacity building, podcasts, and webinars. She has experience working with sustainable development projects, liaising with stakeholders, analyzing barriers and opportunities in the market for leveraging green financial products. Valeria has a dual bachelor's degree in political science and in international relations from Yonsei University in South Korea. Bienvenido, Valeria. Valeria es la analista de programas de América Latina y Caribe y está basada en Ciudad de México y es responsable para desarrollar actividades claves para Climate Bonds Initiative en LATAM y para desarrollar el mercado de finanzas verdes en la región. Valeria tiene doble licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de Yonsei en Corea del Sur. Y también tenemos Andrea Corzo. Andrea is the Director of Environmental, Sectoral and Urban Affairs at the Ministry of Environment and Sustainable Development in Colombia. Andrea is a lawyer with specialization in environmental management and has master's degree in environment, humanities, and socioeconomics. Andrea is also leading the initiative of the National Plans on Circular Economy in Colombia. Andrea has experience in sustainable management systems, environmental taxation, tools for territorial analysis of environment. She has vast skills in formulation of policies, plans, and programs, and she actually currently leads all the circular economy initiatives for the Ministry of Environment in Colombia. Dirección de su cargo es la implementación de la Estrategia Nacional de Economía Circular para Colombia, Plan Nacional de Gestión de Plásticos de un Solo Uso, formulación, coordinación y implementación de las políticas, planes y programas para la gestión ambiental, adopción de tecnologías limpias y conversión tecnológica, así como la implementación de políticas y programas ambientales para el desarrollo urbano con énfasis en biodiversidades. Muchas gracias, Andrea y Valeria, para estar aquí y para participar en el webinar. Una información para todos, si tienen preguntas, pueden preguntar aquí en el chat. If you have any questions, you can ask in question and answers in the chat below. So we will first start with Andrea's presentation. Andrea, podemos empezar con tu presentación sobre economía circular en Colombia. Claro que sí. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Denme un segundo, ya compartimos la presentación. Bueno, muy buenos días a todos. Tal como me acaban de presentar ahorita, mi nombre es Andrea Corzo. Yo soy la directora de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana del Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros a través del Ministerio de Medio Ambiente estamos realizando la implementación de la Estrategia Nacional de Economía Circular que se lanzó en 2019 y que ya hemos venido adelantando a través de todo el territorio nacional con arduos ciclos e implementación de modelos de negocio que llevan a la transformación productiva y sobre todo al cierre de ciclos de materiales. Arranco con esta pequeña introducción sobre la Estrategia Nacional de Economía Circular para aterrizar finalmente en las formas de financiamiento que tenemos en Colombia, del cual llevamos la bandera en Latinoamérica y asimismo hacemos y presidimos la coalición de economía circular a nivel Latinoamérica. Entonces, nosotros a través de la implementación de la Estrategia Nacional de Economía Circular lo que hicimos fue darle un impulso a la innovación tecnológica que hemos venido avanzando en el país, haciendo toda la colaboración territorial y de diferentes actores, pero sobre todo la Estrategia Nacional está permitiendo generar nuevos modelos de negocio que han permitido, por supuesto, y ustedes bien conocen, digamos un poco la situación de Latinoamérica y también de Colombia en el tema de desempleo, de falta de oportunidades y un poco de la necesidad de la presencia del Estado, sobre todo en aspectos económicos para el impulso de los nuevos negocios, emprendimientos y sobre todo temas de innovación que obedezcan a los criterios de sostenibilidad. En este sentido, al lanzarse la Estrategia Nacional de Economía Circular, que además actualmente quisiera contarles una incidencia, y es que se viene ampliando en el país, las líneas priorizadas de la Estrategia Nacional de Economía Circular obedecen a 6 flujos. Estos incluían materiales industriales, envases y empaques, por supuesto, que es lo que más se mueve en el país, teniendo en cuenta el plástico, el PET, etcétera, etcétera, y la regulación que se ha venido presentando, sobre todo en este año, ustedes saben,
que se expidió la ley de sustitución gradual de producción y comercialización de plástico de un solo uso, también en la Estrategia Nacional de Economía Circular se encuentran los flujos de biomasa, flujos de agua, de energía y, por supuesto, materiales de construcción. En el marco de estos 6 flujos, el país ha ido aterrizando, gracias a esta estrategia, en sus diferentes aristas, es decir, con las diferentes entidades. Entonces se encuentra el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de Comercio, incluso Minas. Ahorita les hablo un poquito cómo se está llevando también el tema de la economía circular a la minería. Y por supuesto el Ministerio de Ambiente y otras distintas entidades, para que se trabaje de la mano y a través de la comunicación y la cultura ciudadana, la investigación, por supuesto los sistemas de información, bien saben, o bueno, los quienes no saben, y es que ya Colombia está en el 5º informe de economía circular en el país. Hemos aterrizado todas estas estrategias para que se hayan formulado instrumentos económicos con asistencia técnica y además se promueva y se desarrolle toda esa innovación normativa que es tan necesaria para que finalmente tengamos unas líneas jurídicas y técnicas que permitan aterrizar el nuevo emprendimiento, que permitan que la economía circular sea una rueda tangible y no sea, digamos, una nube donde solamente hablábamos de teoría, sino que ya se ha venido aterrizando a través de la norma hacia unos instrumentos económicos, financieros, incluso de beneficios tributarios que le permitan a los nuevos emprendimientos avanzar en todo lo que es la innovación, el desarrollo, el emprendimiento, en todo lo que tenga que ver en actividades productivas, incluso ya con alcances industriales de aplicación de economía circular. En este sentido, se han definido varios vehículos de economía circular que pretenden el fin que les estaba contando. Lo primero fueron los nuevos modelos de negocio, y ahorita les voy a mostrar en la siguiente diapositiva cómo hemos aterrizado el tema, dirigido a estas ciudades circulares, ciudades sostenibles. Finalmente ustedes saben que las actividades antrópicas se desarrollan básicamente en los grandes centros urbanos, lo mismo con la responsabilidad extendida del productor. Aquí quiero un poco derivar lo que siempre me parece tan importante mencionar, y es que para todo el tema de buscar instrumentos financieros, finalmente también tenemos que tener ese vehículo que nos permite que los insumos de las actividades productivas se conviertan en la base de esa actividad industrial o comercial o de producción, que finalmente tienen el apoyo financiero, pero que también vienen de un flujo donde se reutilizan los materiales, es decir, la simbiosis industrial, que para mí ha sido un concepto, yo creo que base para que en Colombia se derive a normativa y luego a instrumentos financieros de apoyo a los nuevos emprendimientos e innovación. Asimismo, el consumo, parques y ecoindustriales y las cadenas de valor de suministro. A través de estos vehículos es que hemos ido aterrizando en la Estrategia Nacional de Economía Circular el apoyo y la especificación de cada uno de los negocios y emprendimientos que permiten a posteriori tener siempre apoyos e instrumentos financieros para los proyectos o emprendimientos de economía circular. Quería, antes de ya pasar a la parte financiera, contarles, porque esto es muy importante, porque de aquí se derivan las características diferenciadas que tenemos de financiación. La estrategia de regionalización que ha tenido la Estrategia Nacional de Economía Circular. Hoy en día, incluso ahí falta una mesa, tenemos 27 mesas regionales de economía circular. Como ustedes pueden ver, están señalados los departamentos donde se encuentran, y a través de estas mesas regionales de economía circular es donde se han visualizado y salido a la luz, por decirlo así, los diferentes emprendimientos y proyectos que se han venido avanzando en el país. Yo contaba, y siempre cuento, digamos, en las conferencias, paneles y foros en los que participo sobre economía circular, es que en cada parte del país hemos encontrado emprendimientos de vieja data, pues, que tienen inmerso los conceptos de economía circular hace muchísimo tiempo, y que nosotros ahora, como Estado, también es el sector privado y, por supuesto, la cooperación internacional, hemos ido descubriendo. Si nos vamos a departamentos como Amazonas o Chocó, cuyo acceso geográfico no es tan sencillo, es más bien complicado, lo que ha hecho la población es generar esos nuevos emprendimientos de economía basados en el flujo de envases y empaques, en temas de construcción, en residuos de construcción y demolición. Aplican perfectamente el tema de la simbiosis industrial, es decir, si encuentran una pequeña, mediana o gran empresa
en sus territorios, o al menos que distribuya los productos en sus territorios de una gran empresa, lo que hacen es transformar todos esos residuos para que se vuelvan insumos de sus nuevos emprendimientos. Entonces, digamos que en el país también, en la posición geográfica que tiene, en el nivel de desarrollo que tiene, en las necesidades económicas que tienen, pues lo que han hecho es casi que implementar una estrategia de economía circular antigua, que finalmente hoy, y gracias al apoyo de la cooperación internacional, de las diferentes entidades, de los ministerios, del Estado, lo que hacen es que hemos podido, como ya están presentes, casi que ya habían nacido cuando llegamos a las mesas regionales de economía circular, lo que hacemos es conectar y hacer sinergias para que puedan acceder, digamos, a eso, a ese tipo de fomento, ese tipo de cooperación y de financiación que ya seguidamente les voy a contar. Casi que el nicho ya estaba y lo que hay que hacer ahora es poder direccionar todos esos proyectos, el ingenio ya está, el emprendimiento ya está, la formalización ya está, y lo que hay que hacer es poder amarrar ese apoyo financiero a los distintos territorios con sus características diferentes, porque en cada uno de los territorios, teniendo en cuenta su disponibilidad de ecosistemas, su posición geográfica, los recursos que tienen, pues se presentan, por supuesto, que emprendimientos diferentes. Es diferente un emprendimiento de economía circular en La Guajira que en Amazonas, que en Chocó, que en Vichada, porque las condiciones son totalmente diferentes y la gente ha podido usar sus recursos para aterrizar la economía circular. En este sentido, ya, digamos, siendo más puntual en la materia, digamos que el gobierno nacional, voy a empezar de lo nacional a la cooperación, tenemos diferentes ofertas disponibles según también la capacidad de negocio que se encuentra. Asimismo, entonces el Estado ha desarrollado diferentes instrumentos, tanto financieros, de fomento, de financiación. Y antes, digamos, de ser puntual en cada uno, al menos de los ministerios, también quería como hacer puntualmente, contarles más o menos la matriz que se hace respecto al financiamiento, al fomento y a la cooperación que se están adelantando según la etapa del proceso en que se encuentre el proyecto o digamos el emprendimiento de economía circular. Y lo que habíamos identificado muy al principio de la implementación de la economía circular, refiriéndonos a los instrumentos de financiación, era que la brecha más grande eran las etapas tempranas de los proyectos. Era un poquito más difícil al principio, porque pues digamos que en Colombia no se había reforzado hace 10 años tanto el tema del financiamiento enfocado en la línea sostenible de los proyectos, y la brecha más grande que presentábamos era cuando los proyectos estaban siendo formulados o estaban arrancando. Ya cuando estaban en etapa de formación, de desarrollo o de consolidación, era mucho más fácil acceder a beneficios tributarios, a planes de fomento o a financiación propiamente dicha por parte del Estado. Esto vino evolucionando gracias a los desarrollos normativos que se han tenido y como a la aplicación del concepto de sostenibilidad, que si bien ya existe algunas décadas, digamos que en Colombia, aplicarla y aterrizar a los instrumentos de financiación pues fue diferente y permitió ir avanzando poco a poco. En este sentido, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es el ente rector, la cabeza pues de todo lo que tiene que ver con la innovación, ha desarrollado distintos planes que permiten acceder a quienes tienen un emprendimiento o un proyecto que tenga que ver con la innovación, sobre todo ahora dirigido a la sostenibilidad. Antes era un poco más dirigido solamente a tecnología, sin quitar que el área tecnológica tenga, por supuesto, aristas de sostenibilidad, pero se empezó a ampliar el espectro, es lo que quiero decir. Entonces, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación abrió también a través del sistema de regalías un nuevo acápite que permite que todos los proyectos de sostenibilidad o que tengan el tema ambiental puedan acceder a este tipo de planes donde hay un fomento, una financiación, incluso en la etapa de consolidación del proyecto para que puedan acceder a, digamos, a bolsas, pues, de presupuesto que les permitan impulsar los proyectos. Esto es muy reciente, nunca antes en el Sistema General de Regalías de la Nación había tenido una arista ambiental, y esto permite, por supuesto, impulsar tremendamente los proyectos de economía circular en las regiones, que es donde por eso les contaba y les mostraba el mapa y les hablaba de las mesas regionales de economía circular, porque que el Sistema Nacional de Regalías tenga una cápita especial para emprendimientos de temas ambientales, pues dispara, por supuesto, todos los proyectos de economía circular que vengan desarrollando las personas en su territorio.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha sido tremendamente importante para nosotros en la implementación de la Estrategia Nacional de Economía Circular y para impulsar todos los proyectos, porque tiene las convocatorias del programa Impulsa, incluso Impulsa nos ha acompañado en cada una de las mesas a nivel nacional, y ellos lo que hacen es, como su palabra casi que lo indica, es fortalecer e impulsar todos aquellos emprendimientos nuevos que tengan ese músculo y ese potencial de ingenio y de emprendimiento para generar nuevos negocios. Sobre todo ha dirigido a los emprendedores, a los que crean nuevos proyectos, por supuesto pequeña y mediana empresa, que están basándose en la sostenibilidad, en conceptos como responsabilidad extendida del productor, como les hablo ahorita, en simbiosis industrial, y que básicamente lo que hace es apoyarlos económicamente para que puedan desarrollar sus proyectos. Incluso en la plataforma de Impulsa del Ministerio de Comercio están, para ser un poquito más específica, porque sé que pues, esto es de interés ya más de aplicación como tal, está todo el registro que uno puede hacer para que quien tenga un proyecto de economía circular pueda apalancarse técnica y financieramente a través del Ministerio de Comercio y del programa Impulsa. Lo mismo está Colombia Productiva, que es un poco más ya dirigido a las empresas, pero también si tienen esas aristas de sostenibilidad, de manejo adecuado de los recursos, de manejo adecuado de los residuos, pues también pueden acceder a lo mismo. Ministerio de Agricultura y Ministerio de Energía contiene fondos. El Ministerio de Agricultura respecto a alianzas productivas y Minenergía respecto a las energías renovables. Yo creo que esto ha sido muy importante porque ustedes saben, bueno, en el campo de la agricultura, pues también está el tema de la biomasa, el tema de residuos orgánicos y impulsar por medio de alianzas productivas que el Ministerio de Agricultura fomenta y apoya, hace que se atraigan los recursos financieros y se derivan a través de convenios para todos aquellos interesados, pueden ser también privados, que puedan impulsar esta, que puedan pertenecer a esta alianza productiva e incorporarse de forma formal, valga la redundancia, a la alianza que propone Minagricultura. Y por último, estamos nosotros como Ministerio de Ambiente, que hemos sido pues la cabeza de las políticas, planes, estrategias, programas. Por eso está en cabeza el Ministerio de Ambiente la implementación de la Estrategia Nacional de Economía Circular. Y a través del fondo, como ustedes saben, de compensación FONAM, han salido proyectos maravillosos de las regiones donde pueden participar también, incluso pueden crear sinergias con las corporaciones autónomas regionales para que salgan distintos proyectos, que todo tenga que ver con la sostenibilidad ambiental, con la responsabilidad extendida del productor y con la simbiosis industrial. Un poco también importante, aquí les conté anteriormente hace unos minutos sobre el sistema general de regalías, es lo que les hablaba de que por fin salió, pues diciéndolo en el buen sentido, salió recientemente el plan de colaboración en el tema ambiental, que antes no salía. Incluso es tan reciente que, siendo más precisa, es del año 2020-2021. Antes no existía ese plan con arista ambiental dentro del sistema general de regalías, y esto pasó recientemente, hace 2 años, pues en el marco del gobierno ya saliente. Bueno, como les venía diciendo, de pronto me adelanté un poco a las diapositivas. Teníamos el tema del Estado y ya la financiación bancaria como tal. Ustedes, algunos conocerán Bancoldex, que digamos es la banca de segundo piso que nos ayuda a través de distintos programas a participar de esta financiación bancaria, que tiene que tener el requisito de la sostenibilidad para quien aplique como tal a la solicitud de financiación. Y la banca comercial, que tiene distintas líneas de financiación que tienen que tener en específico en el campo de la innovación y el emprendimiento circular como requisito de la financiación bancaria. Y para eso está la banca, lo que les ha dicho, toda la banca comercial, está Bancoldex, Finaldex y todo el protocolo verde de Asobancaria, que como conocen está muy bien financiado para todos estos proyectos. Se ha abierto sin lugar a dudas todo un abanico de posibilidades respecto al financiamiento de economía circular, al menos en Colombia, y sé que está proyectado ya en Latinoamérica. Como ven, hay esas, digamos, esos tres brazos potentes, que es el Estado, la financiación bancaria, y por último, como ya de pronto todos aquí en el panel lo conocemos y también los participantes, la cooperación internacional. El Banco Interamericano de Desarrollo siempre ha sido un brazo financiero muy importante, y además de cooperación técnica, que ha sido, digamos,
importantísimo, porque los insumos técnicos que han venido de los avances internacionales son grandísimos. Por supuesto, también participa la GIZ, participa ONUDI en el tema de parques industriales. Ha sido un gran apoyo técnico. Ellos tienen muy avanzado el tema, por supuesto, y para nosotros y todo el tema de los parques industriales a nivel nacional, que ya estamos en un desarrollo de 5 o 6, pues ha representado un avance gigante y que además nos está llevando a financiar a todas aquellas personas que si bien hacen parte, por ejemplo, y especificando este caso, en el tema de un parque ecoindustrial, pues está llevando su modelo de negocio a la economía circular, sin duda alguna. Y los nuevos pequeños emprendimientos, teniendo en cuenta las características de la región, que en Colombia hay que tener estas características de región como norma, como ley, porque somos totalmente diferentes en el territorio de un extremo a otro. Entonces, por eso, de la mano, por ejemplo, de GIZ, se han generado muchísimos emprendimientos, muchísimo apoyo técnico de las distintas, marcado en los distintos flujos de la Estrategia Nacional de Economía Circular, que les nombré al principio, y digamos que ha permitido que los nuevos emprendimientos y estos recursos necesitados hayan recorrido como el flujo para aterrizar en los territorios y poder además cumplir metas ambientales como metas de calidad del aire, metas de gestión de residuos, metas de gestión adecuada de recursos, porque pues además nosotros tenemos que llevar un manejo en temas de agua muy delicado. Pues Colombia tiene una gran cantidad de fuentes hídricas y es necesario que ese manejo sea sostenible. Entonces digamos que además de los instrumentos de financiamiento, lo que permite es financiar estas personas que están con nuevos proyectos y nuevos emprendimientos enmarcados en la sostenibilidad y el cierre de ciclos, pero además cumplir las metas ambientales del país, porque es que todo es integral y vemos cómo se cierra verdaderamente el ciclo, digamos, cerrando con un candado el tema de la sostenibilidad, porque el impacto de nuestra actividad antrópica, nuestra actividad industrial y comercial en Colombia, era una contaminación lineal que sin duda estaba afectando las fuentes hídricas, estaba afectando los recursos, estaba disminuyendo recursos como tema, en temas mineros, en temas de hidrocarburos, así, en temas de plásticos, de producción de plásticos, pues digamos, la contaminación era altísima, sobre todo en el litoral pacífico. Así que todos instrumentos de financiamiento de economía circular lo que ha hecho es apalancar nuevas actividades productivas que nos están frenando la contaminación a pasos agigantados en el país. Entonces quería como cerrar comentándoles un poco que si bien en un pasado cercano tuvimos, digamos, ese un apalancamiento financiero un poco débil en Colombia, a través de la Estrategia Nacional de Economía Circular y de los conceptos de economía circular que se han venido implementando, también por supuesto gracias a la cooperación y a que han aterrizado aquí los ojos internacionales enfocados también en el potencial que tiene Colombia, ese abanico entre el Estado, la financiación bancaria y la cooperación internacional ha permitido que existan hoy en día todo un menú de posibilidades de financiamiento y de apalancamiento de los nuevos proyectos. Muchas gracias, Andrea. Muy, muy interesante. Tenemos varias preguntas para ti, pero sin embargo, yo creo que podemos pasar a la siguiente presentación. Y antes de esto, yo quiero resumir un poco en inglés para... hay muchos temas, pero voy a intentar brevemente. So I'll try to summarize briefly in English, but of course, if you have more questions, you can always put it in the chat and, you know, we'll try to respond to them. So Andrea spoke about the circular economy strategy of Colombia. It has different thematic areas, starting from material flows in consumable goods, FMCGs, packaging, biomass, waste, energy, and construction. There's also a lot of work going on, for example, in different areas and with different ministries, such as mining and agriculture, and you know, a lot of economic instruments that have been developed to support the national strategy on circular economy. And there are about six vehicles that are very important to understand the strategy. The first is developing new business models. Second is plan on sustainable cities, everything to do with extended producer responsibility, sustainable supply chain, eco-efficient industrial parks, and sustainable consumption. So what Colombia has done is basically also establish committees in several departments across the country. There are about 27 departments, because each department or state can have very different focus or different levels of development. So, you know, the strategy also needs to be different. It can't be same for across the country. And
In several departments or regions in Colombia, they've also found us, like, although the strategy on economy, circular economy is new, there have already been projects that have been implemented since a long time by the population who are living in remote areas. So they're also incorporating these aspects into the circular economy strategy. In order to meet with all these goals, you know, and apart from the environmental goals of the countries, they've developed several financial instruments. There are different ministries with different kinds of funds. For example, Ministry of Environment, Ministry of Agriculture, Science, and Energy have different funds focused on different thematic areas. They also have developed programs and policies on tax benefits. But one of the more interesting thing which Andrea spoke about is something called regalias. I don't know if this is a concept in all countries, but basically this is a taxation instrument specifically for mining and petroleum companies when they exploit natural resources. So they pay some amount of the profits they make as a tax to the government. And, you know, they've started using this money as well for environmental projects, and this is the first time that has happened in the country. There are a lot of other programs, as Andrea showed in her presentation, called Impulse, which is focused on small and medium scale industries. And apart from the national or the public sector, there's also a lot of advances in the private sector. The Banking Association, for example, the tier two banks, which basically finance the tier one banks. So they have included a lot of green lines and green credits for circular economy projects. And finally, the development agencies. There's a lot of work being done by GIZ, the European Union, Inter-American Development Bank, and other agencies in the country to ensure that these circular economy policies have sufficient financing to take it forward. This is just a brief summary, but then, of course, happy to hear more questions as well. Now, I think we can move to the next presentation. Valeria, podemos avanzar con tu presentación, por favor. Sí, Valeria, tú puedes presentar. She's having some connectivity issue. Do you want to maybe ask Andrea a question? Valeria, I think we can't hear you. ¿Me pueden escuchar ahora? Sí, ahora sí. Ya, perdón, tuve problemas con el internet un par de minutos, pero ya estoy aquí. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por invitarme a este panel. Entonces, yo creo que ahí ya también están viendo mi presentación, ¿cierto? Quería sí. Iniciar conectando con todo lo que nos comentó Andrea. Y esto es muy importante porque ya existen varios instrumentos innovativos de financiación para poder llegar a las soluciones del cambio climático. Y una de ellas siendo el uso de residuos y economía circular. Ahora, entonces, comenzando, ¿dónde tenemos todas las tendencias emergentes del lado de las innovaciones, pero también del lado financiero? Un punto muy importante es el financiar la economía circular, pero esto lo vemos tanto como financiar otras alternativas de tendencias emergentes, ya sea la reforestación, el uso del suelo sostenible, transporte y construcción con eficiencia energética, eficiencia de agua. Entonces sabemos que ahí están las soluciones y en economía circular y el uso y el manejo de los residuos es una de ellas. Eso por el lado de la economía, de lo que vamos a financiar. Pero ahora, ¿cómo vamos a financiarlo? Y ahí es donde entran toda la parte de los bonos verdes y toda la parte de las finanzas sostenibles, que es lo que me gustaría platicarles un poquito más. Entonces, así como Andrea nos comentaba que hay estrategias nacionales a nivel de políticas, de gobiernos centrales, así como pasa en Colombia, tenemos otras maneras innovativas para manejar las finanzas climáticas. Entonces, ¿de dónde surge esto? No tenemos que reinventar la rueda, no tenemos que crear un nuevo sistema financiero para poder financiar este tipo de proyectos. Lo
se está utilizando hoy en día es el mismo sistema financiero y los instrumentos que ya existen. Entonces, dentro de este panorama tenemos las finanzas tradicionales. Ahí es donde se encuentran los instrumentos que conocemos como los bonos, los préstamos, algunos tipos de instrumentos de deuda fija y de deuda variable, pero lo que nosotros llamamos vainilla, porque estos no tienen ninguna consideración ambiental. Sin embargo, son estos mismos instrumentos que nos pueden llegar a, que se pueden llegar a utilizar dentro de las finanzas sostenibles que se encuentran dentro de este mismo panorama. Ahí es donde vemos los bonos sociales, los bonos sostenibles. Tenemos otro tipo de instrumentos que son los bonos vinculados a los KPIs o a las metas de desempeño de las compañías, de las diferentes instituciones. Tenemos bonos ODS que están ya alineados a los objetivos de desarrollo sostenible o los bonos sociales. Si nos vamos un poquito más adentro y nos especializamos en las finanzas verdes, entonces es donde podemos encontrar los bonos de financiación del clima, bonos verdes, bonos sostenibles, bonos de transición, que son también para algunas de estas industrias que todavía no podemos llamar verdes, sino llamamos de transición. Ahora, todos estos son instrumentos que ya se utilizan de la parte financiera. Lo único que estamos haciendo es ponerles una etiqueta, ponerles un apellido. Ahí es donde podemos llamarlos verdes, sociales, sostenibles, dependiendo qué es lo que están financiando en sí estos proyectos. Entonces, podemos ponerle esta etiqueta de diferentes maneras dependiendo de lo que están financiando. Ahora, aquí también donde podemos ver dentro de las finanzas sostenibles bonos que estén financiando economía circular. Muchas veces los vemos desde la parte de bonos verdes, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos también, pero otras veces los vemos desde la parte de bonos sostenibles, bonos vinculados a los KPIs. Entonces, pueden ser llamados de diferentes maneras, sin embargo, están financiando este tipo de proyectos. Ahora, para ser un poquito más clara, donde encontramos el capital y cómo es que lo conectamos a los proyectos es por medio de estos instrumentos o estos bonos, ¿no? Tenemos por un lado a los emisores de deuda, que son, pueden ser desde bancos, desde corporaciones, desde gobiernos nacionales o subnacionales, que ellos saben que tienen proyectos a financiar. Entonces, para no depender muchas veces del financiamiento interno, del financiamiento nacional, es que se van a los mercados de capitales. Y ahí es donde pueden encontrar inversionistas o inversores que quieran invertir, que quieran financiar este tipo de proyectos. Porque el utilizar este tipo de instrumentos no solamente nos da beneficios ambientales o beneficios hacia los proyectos, sino que hoy en día podemos verlos como cualquier otro instrumento de deuda que se emitió en el mercado y tiene los mismos beneficios financieros. Ahí es donde los bonos verdes nos llevan a poder financiar estos proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático y donde vemos también proyectos de economía circular. Y a su vez, muchas veces estos pueden estar ligados a los objetivos de desarrollo sostenible que vayan de la mano con estos proyectos. Ahora, lo importante aquí es entender cómo es que podemos financiar estos proyectos sin entrar al lavado verde o al greenwashing, como lo conocemos. Entonces, lo que se ha dado en el mercado son algunos principios, tanto de bonos verdes o de bonos sostenibles o sustentables, que nos explican qué es lo que yo estoy haciendo con esos recursos y cómo los voy a utilizar para que sí se destinen a los proyectos que yo estoy diciendo. Entonces, lo que hacen estas instituciones al emitir deuda es que tienen que preparar un documento que se llama el marco de bonos, de bonos temáticos, puede ser de bonos verdes, que tiene estas especificaciones. Entonces, ahí me detalla
¿cómo es que yo voy a utilizar los fondos? ¿Cómo identifiqué esos proyectos? ¿Cómo fue el proceso de selección de esos proyectos para entender si sí son verdes o si no lo son? ¿Y cómo es que yo voy a gestionar mis fondos ya que entren a la empresa? ¿Y cómo voy a hacer una divulgación de impactos y del uso de fondos a mis inversionistas? Entonces, enfocándonos en el pilar número 2 que se muestra aquí, tenemos el proceso de selección y evaluación de proyectos. ¿Cómo es que yo detallé estos proyectos para poder llamarlos de esta manera? Entonces, ahí es donde surgen diferentes criterios o estándares internacionales, o lo que llamamos como las taxonomías. Y estas se han desarrollado a nivel global, ya sea internacionalmente o a nivel país o nivel región, para poder entender qué es lo que vamos a llamar verde o no, porque cumple con ciertos requisitos, con ciertos umbrales. Entonces, aquí para platicarles un poquito más, Climate Bonds Initiative cuenta con su propia taxonomía. Esta taxonomía nos dice a nivel internacional qué es lo que yo puedo financiar en cada uno de los sectores económicos. A su vez, tenemos taxonomías nacionales, como ya vamos a ver que Colombia es uno de estos países, pero tenemos a la Unión Europea, tenemos que China también, muchos países del sureste asiático también están trabajando en su propia taxonomía, varios otros países en América Latina también están trabajando en este documento, pero todos estos están alineados internacionalmente para poder financiar, para poder definir cuáles son los proyectos que se van a financiar con esta etiqueta de verde o de sostenible. Ahora, ¿cómo se ven estos documentos? ¿Cómo puedo entenderlos? Entonces, aquí les quería mostrar unas imágenes de cómo se encuentran divididos estos documentos de taxonomía. Entonces, lo primero que tengo que entender es que se detallan cuáles son los sectores económicos, ¿no? Empiezo desde energía, transporte, agua. Pero aquí, importante entender que tenemos los desechos o los residuos. Es todo un sector. Hay muchos proyectos de economía circular, por ejemplo, que tal vez están utilizando proyectos de energía y de residuos al mismo tiempo, ¿no? Entonces tenemos que entender con qué es, con las características que cumplen. Si es que es una planta de tratamiento de residuos o si estoy utilizando esos residuos para generar energía de cierto tipo, o estoy utilizando también procesos de agua, procesos de industria. Entonces aquí se van especificando cuáles son las actividades económicas dentro de esos sectores que yo puedo financiar. Entonces, se van detallando y a la vez vamos especificando cuáles son los umbrales, las métricas con las que tienen que cumplir para poder estar alineados a este documento. La taxonomía de Colombia, para mostrar un ejemplo, está descrita de una manera muy similar. Entonces, empezamos con los sectores económicos, como vemos aquí, tenemos energía, construcción, agua, transporte, manufactura, tecnología de la información y otros sectores de uso de suelo. Y después vamos detallando un poco más cuáles son las actividades que cumplen y las diferentes métricas. Para mostrarles un poquito más cómo se ve la taxonomía en términos ya entrando en el sector de residuos y control de la contaminación, entonces vemos cuáles son primero los tipos de actividades económicas dentro de este sector, ¿no? Entonces vemos cuál es la preparación, por ejemplo, el almacenamiento de residuos, puede ser reuso, puede ser reciclaje, y vamos viendo cuáles son las especificaciones del tipo de activo. Si es que, por ejemplo, estamos hablando de almacenamiento de residuos, entonces podemos ver que estamos hablando de instalación de almacenamiento de residuos y cuáles son los detalles de este activo o de este proyecto y con qué es con lo que cumplen para poder estar alineado a la taxonomía. Entonces, de esta manera vamos viendo cuáles son las características con las que tiene que cumplir. Ahora, aquí quería mostrarles uno de los sectores para que viéramos el ejemplo, pero como hablábamos que tenemos diferentes sectores en la economía,
Entonces quería mostrarles cómo es que se ha distribuido a nivel internacional el uso de los residuos. Realmente es un sector que no se ha utilizado tanto, que no se ha financiado tanto a nivel global. Está alrededor del quinto sector más financiado a nivel internacional, pero sin embargo tiene una participación a nivel global. En América Latina vemos que es un poco más, es un poco menor este número. Sin embargo, esto nos muestra que hay una gran oportunidad teniendo definiciones claras de qué es lo que son residuos. También vemos que es economía circular. No tenemos como tal un sector de economía circular, sino tenemos que ver cuáles son las características en las que se van a, con las que se van a financiar, como les mencionaba anteriormente, si es que entran con la parte de residuos o si entran con otro sector. Y del lado derecho quería mostrarles también una gráfica muy interesante, que es que cuando estamos hablando ya de residuos, ¿cuáles son el tipo de proyectos que se están financiando y dónde es que tenemos oportunidad de aprovechar esto? La mayoría de los proyectos que se han financiado están dentro de la sección de reciclaje o de la sección de recuperación de residuos. Sin embargo, y algunos proyectos para depósito. ¿Y cuáles son los proyectos que van a terminar en, cuáles son los residuos, perdón, que van a terminar en ya sea en composta o en landfill, en depósitos finales de basura? Entonces, tenemos que ver exactamente cuál es el tipo de proyectos que podemos financiar más y dónde están las oportunidades, porque si vemos que lo que más se debería de estar financiando ahorita sería la prevención y la reutilización de estos residuos, y que hay grandes oportunidades en este tipo de sectores. Ahora, a nivel internacional, tenemos varios bonos verdes que se han utilizado para financiar residuos. Por ejemplo, tenemos tanto en Europa como en Japón, en Asia, muchos proyectos, muchos bonos verdes que han sido denominados verdes con esta etiqueta para plantas de tratamiento, plantas, mejora de las plantas de tratamiento, mucho transporte para poder llevar de un sitio a otro todos estos residuos. Tenemos recolección, como les mencionaba, plantas de reciclaje, plantas de residuos, pero también tenemos otros proyectos innovadores como lo son la economía circular, ¿no? Entonces hay varios bonos que se han destinado sus recursos para poder crear proyectos o crear productos que vengan desde residuos. Entonces estos están llevando desde productos nuevos, innovadores, que vayan desde los residuos hasta los productos finales. Hay otro tipo de instrumentos que son los que más se han utilizado en la región, que son los Sustainability Linked Bonds. Entonces, estos son los bonos vinculados a la sostenibilidad, o también algunas veces bonos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como les mencionaba, que es uno de los instrumentos que utilizamos, que han sido más utilizados en la región para poder financiar este tipo de proyectos, ¿no? De soluciones innovadoras, tanto en las prácticas, en la producción, tener tecnologías nuevas, pero estos son ejemplos que podemos tomar de referencia para la financiación. Entonces, aquí realmente cualquier corporación, cualquier institución que ya tenga este tipo de proyectos, se puede revisar para poder emitir este tipo de deuda, para poder financiar sus proyectos por otra solución, utilizando el mercado de capitales de deuda fija. Entonces, Vish, no sé si tengamos preguntas o queramos hacer recapitulación de esto. Muchas gracias, Valeria. Muy, muy interesante. Otra vez voy a intentar resumir brevemente en inglés. So I'll try to summarize this briefly in English because we have quite a lot of questions, so we can take some questions after this. So basically, Valeria introduced
us to different financial instruments that exist globally for financing circular economy projects or waste management projects. There are a lot of tendencies in where the money is flowing into it. It can be clean tech, circular economy, waste management, water management, clean transportation, etc. But principally, when we are speaking about the bond market, for example, is today it's worth about, it's valued at about $100 billion is the availability of funds. And there are different types of instruments. It can be bonds, it can be green credit lines, it can be other financial instruments. Typically, you know, the conventional instruments, or which are called the vanilla bonds, basically, you know, it is just simple financiation. Simple financing, for example, now have started getting labels, and you know, it has got classified into different areas. For example, when we talk about sustainable bonds, you know, we are talking about sustainability parameters linked to this use of proceeds. When we talk about green bonds, we are talking about certain KPIs linked to, you know, environmental objectives, or linked to mitigation objective, or linked to adaptation objective. So basically, depending on what the use of proceed is, you know, it is being labeled into different financial instruments, and the market is growing significantly. Globally speaking, you know, while it has been used for different sectors, for the waste management sector represents only about 4% of the total bonds that have been issued. But having said this, typically what happens is, even though, you know, one is waste, but typically the projects can also be classified under industry, under clean production, clean transportation. So it can be under different sectors. Now, there are taxonomies that have been developed globally. Valeria was talking about climate bonds taxonomy. Colombia has its own taxonomy. The European Union has its taxonomy. So this is basically a simple set of definitions which are based on science to help the financial sector understand what is green, what is not green, to avoid greenwashing in the market, so that we don't call everything as green. So that's one. And also, if you look at the waste hierarchy and where the finance is going, unfortunately, most of the finance has been at the bottom part of the hierarchy, where we're talking about, of course, starting from recycling, but disposal, final disposal, and, you know, recovery of energy. But there's still a lot of opportunity for prevention and reuse of material, for example. And finally, Valeria also spoke about different examples that have that are there in the world, in Japan, in Europe, on where bonds have been issued on, for example, manufacturing of new products which are based on circular economy, using waste to produce new products, but also to finance waste management infrastructure like landfills or other composting plants, etc. Finally, lastly, Valeria spoke about SLBs, which is the sustainability linked bonds. Basically, these are, again, instruments which are linked to certain KPIs, where, you know, if you meet the sustainability goals that are linked to the financial instrument, then you might have certain benefits in terms of credit or interest. Thanks, Valeria. If I missed anything, please feel free to jump in. But tenemos algunas preguntas, entonces yo creo que primero podemos empezar por Valeria, porque tenemos unas preguntas aquí. Entonces, uno es si puedes compartir estos documentos en el chat, pero segundo es también si miramos los instrumentos financieros, ¿cuál es el beneficio que tiene etiquetar un instrumento como verde o esto comparado con pedir crédito normalmente, por ejemplo? No sé si hay beneficio económico para este tipo de instrumentos. Perfecto, muchas gracias, Vish. Claro que sí, ahorita en un momento comparto los documentos tanto de las taxonomías como de acceso a diferentes marcos de bonos verdes en el chat, pero hablar de beneficios es una pregunta que nos hacen constantemente, de por qué quiero emitir un bono verde, ¿no? Y por qué, es muy buena pregunta decir por qué en lugar de pedir un crédito. Bueno, es que son diferentes productos financieros. Puedo tanto pedir un crédito, y hay varios bancos en la región y globalmente que ya etiquetan este préstamo como verde. Sin embargo, cuando yo quiero emitir un bono o quiero emitir diferente tipo de deuda, es porque estoy accediendo a otro tipo de mercado, a otro tipo de capital, sobre todo a diferentes cantidades. Entonces, es como emitir un bono en el mercado. Si yo quiero hacer un proyecto más pequeño, necesito menos financiamiento, pues muchas veces voy a requerir solamente un préstamo de un banco. Pero cuando son varios proyectos, o por ejemplo, muchas de las entidades que
que emiten este tipo de bonos son bancos, porque juntan diferentes proyectos, pero también son compañías que quieren incluir tanto, no solamente son proyectos de residuos o de economía circular, sino que muchas veces también ahí se juntan construcción, transporte, otro tipo de sectores. Entonces, cuando tengo un portafolio de financiamiento bastante más amplio, es cuando me puedo ir por emitir un bono. Esto me trae beneficios tanto reputacionales, me ayudan como institución a dar un paso hacia la sostenibilidad, porque le estoy mostrando a mis inversionistas, al mundo, hacia dónde me estoy dirigiendo, pero también estoy muchas veces recibiendo un beneficio económico como institución con esta emisión. No, esto no pasa siempre, no es algo que sea una ley, pero caso por caso hemos visto que hay beneficios financieros con emitir estas etiquetas, porque todavía es algo voluntario que hacer en el mercado. Y también trae beneficios para los inversionistas que quieran invertir en este tipo de bonos o de instrumentos. Gracias, Valeria. Muy interesante. Andrea, tenemos algunas preguntas para ti también, entonces tenemos varias preguntas. Entonces voy a intentar unir algunas preguntas. Primero es, en el sector de residuos siempre vimos los problemas que el reciclaje a veces no es no tiene una viabilidad financiera. Entonces muchas veces la material virgen o producida nueva, plástico nueva, es más barato que reciclar. Entonces, ¿este brecha es cómo se rompe en el mercado? ¿Cómo se está abordando el gobierno? El segundo es también para los, hay una pregunta aquí para países pequeños o regiones que no tienen muchos recursos. Entonces, ¿ellos cómo pueden empezar a optimizar sus sistemas de cadena de suministro o incluso al tema política, a nivel político? Gracias. Gracias, Vish. Mira, sí, dos cosas importantes a las preguntas que me haces. Primero, el Estado tiene que empezar a regular la situación. Es decir, la base de que una situación se componga o se alinee o tenga una proyección sale, por supuesto, de la base de las políticas o las normas que tenga. Entonces, lo que dices es muy cierto respecto al reciclaje. Incluso hasta junio de este año logramos la meta del cuatrenio de 2018-2022, que era subir la tasa de reciclaje, y sin embargo solo subió al 14%, que en realidad pues es muy bajo. Y en los países, yo creo, de Latinoamérica, pues la tasa de reciclaje, o al menos la reportada, es muy baja. ¿Qué se puede hacer con lo que tú dices respecto al costo de los materiales y que en realidad el plástico, PET y demás es muy, muy, muy económico en su primera versión? Y es por eso hacía referencia a que lo primero es ese seguimiento normativo. ¿Por qué? Como bien conocen algunos ya de las personas en Colombia, que están en Colombia, recientemente salió la ley para sustitución gradual de plástico de un solo uso. Entonces, era necesario que esa ley se expidiera, porque si comercialmente es más barato, pues el plástico nuevo que reciclar, pues casi que solamente, digamos, el espíritu de la sostenibilidad era lo que sustentaba esa dinámica de usar materiales pues ya usados, por decirlo así. En cambio, ahora, si hay una norma que contempla y que cobija la actividad sostenible o la actividad del reuso, pues ya es una obligación legal que quienes manejen ese tipo de materiales tengan que voltear la mirada y utilizar aquellos materiales reciclados. Entonces, ya uno es la ley, y dos, el año pasado, el 2 de junio, se lanzó por parte del Ministerio del Medio Ambiente el Plan Nacional de Plástico de un Solo Uso. ¿Qué nos dice? Que ustedes tienen, le dice al país, hay una meta a 2023, a 2025 y a 2030, donde todos los materiales que tengan o que sean plásticos tienen que tener un contenido de insumos reciclados, y a 2030... en su totalidad el material tiene que ser reciclado. Entonces, esto, claro, para la empresa de plásticos, por supuesto que, digamos que económicamente en su actividad es un golpe, pero el llamado a la sostenibilidad ya no tiene reversa. Ya no nos vamos a ir para atrás, y el tema de la prevención de la contaminación por plásticos ya no se va a reversar nunca más. Entonces, la misma ley de plásticos que salió ahorita en julio recientemente,
tiene un artículo de reconversión laboral y productiva, es decir, las empresas que generan plásticos o que producen o comercializan plásticos, tienen que empezar a tener un programa de sustitución gradual de plásticos para que no se impacte su actividad, pero sin embargo, sí o sí, ya por norma, en el tema de plásticos y envases y empaques va a primar y es una obligación legal utilizar material reciclado. Esto, por supuesto, va a impulsar a los recicladores de oficio, a quienes trabajen materiales reciclados, a quienes quieran hacer parte de nuevas empresas para sustituir el plástico que ya no se puede usar. La ley trae un listado de 14 elementos, como bolsas en puntos de venta, temas de cepillos de dientes, de seda dental, o sea, son 14 numerales. Incluso ahí está el emprendimiento de la economía circular para quien quiera incursionar en el mundo del plástico y de lo reciclado en la sustitución gradual, porque puede hacer nuevos emprendimientos, se vale de los instrumentos financieros que tenga el Estado y además tiene el nuevo emprendimiento y además también vale para las empresas que tienen que hacer reconversión de actividades, pero sí o sí, y también además impulsa a los recicladores, porque eso ya le está diciendo a los recicladores, a ustedes les tienen que comprar de primera mano porque la ley lo ordena. Claro, ya los recicladores tendrían que hacer pues su parte, un poco de la formalización, eso también es una norma en el país, y es que las asociaciones de recicladores se puedan juntar, legalizarse para que también hagan, por decirlo, pues una pequeña empresa y tengan como todos los documentos en regla para que las grandes empresas o las peletizadoras o quienes tengan la capacidad técnica les compren los insumos de plástico. Gracias, Andrea. Sí, el tema de política pública parece que es clave para lograr este cambio. No, muchas gracias. Ya casi terminamos una hora, entonces no sé si tienen más preguntas, pero igual tenemos algunos documentos en el chat. ¿Vale? El webinar va a estar grabado y van a encontrar en la página de Be Waste Wise. Y si tienen más preguntas, también nos pueden escribir. Over to you, Shweta. Probably, I think we have a lot of questions regarding how to contact the speakers and, you know, if this webinar will be available online. Yeah, thank you, Vishwas. Thanks a lot. So the webinar is going to be available online. You will find it on wastewise.be. I'm going to drop the link on chat to everyone. I've already put down Valeria's email ID. I'm going to put that down once again. You can get in touch with her. And just give me a minute and I will share Andrea's email as well so that you can get in touch with Andrea as well. One second. Yeah, here you go. Yeah, I think Andrea's... Andrea, no sé si quieres compartir tu correo aquí en el chat. Here you go. Yeah, okay. She shared her email. Yeah. That's okay. I've already dropped it to everyone, so please. And you will find Vishwas as well as Ambre Environmental Engineering on LinkedIn. So please go to LinkedIn and you will find him there. Thanks a lot, Vishwas. Thanks a lot to both the speakers. Thank you for taking the time out today. I'm pretty sure that our audience members, especially the Spanish-speaking ones, got a lot from the webinar. And thanks a lot, Vishwas, for summarizing it for the rest of us as well. Please sign up for our, this is for the audience, please sign up to our newsletter. You will have updates about future webinars as well as recordings. Bye, everyone. Have a good day. Thank you. Muchas gracias.